Nicole Maldonado. Hoy estaré hablando respecto a la caña del fagot, específicamente trabajando en el tip. Lo que necesitaríamos va a ser un mandrel, una placa, una cuchilla, y para mi preferencia utilizo lija de papel o lija. El primer método que uso, o que puedo demostrarles, es el método a mano, en el cual solamente trabajaré sin un tip profiler para aquellos que no lo prefieran o que no tengan uno. Coloco la caña en el mandrel y le coloco la placa. Lo único que estaré trabajando aquí va a ser del tip, así que voy a secar desde el medio, desde la parte de atrás hasta el final. Con cuidado, asegúrate de que tu cuchilla esté completamente afilada. Voy a trabajar desde las esquinas hasta el centro. No trates de sacar más de lo que no debe. Así que cada vez que haga unos pequeños ajustes en la caña, toca en ella. ¿La vas probando? Si quieres un sonido más brillante, si quieres un sonido más oscuro, si está afinada, si está fuera de afinación. Trato siempre de probar las cañas con un afinador. Si quieres seguir trabajando en la caña, de acuerdo, si no te respondió bien en el registro grave, si no te gusta cómo suena en el registro agudo, puedes repetir estos pasos en cada lado de la caña. Siempre termino este paso con una lija de papel para suavizar todas esas fibras de la madera. Eso hace que la caña produzca un mejor sonido y responda rápidamente. Hasta conseguir el sonido que tanto quiero. Todas las cañas varían de acuerdo al tipo de madera que utilice y para qué quieras tocar. Si quieres tocar en un conjunto menor, conjunto pequeño o en una banda. Usualmente me gusta que las cañas suenen un poco más brillantes. Asegúrate de que siempre que trabajes con la caña, ya sea que la caña esté un poco húmeda, o la lija de papel, o la lima. Otro método que utilizo, de ustedes no tener el tip profiler o preferir no usarlo, es esto. Aquí vas a colocar una caña después que hayas cortado el tip. Tratas de abrirlo un poco. Coloco la caña en el tip profiler, que solamente va a trabajar el tip de la caña. Estos tip profilers ahorran tiempo a la misma vez que producen una caña que puedas tocar rápidamente en ella. Y creas esa consistencia en cada caña que haces, ya que tienes una medida ajustada en la máquina. Repites el mismo procedimiento en cada lado de la caña. Luego que termino la caña en el tip profiler, puedo hacerle varios ajustes a mano, como los que anteriormente viste. Puedes también utilizar la lija. Para mi preferencia utilizo de 800 a 1000, lo cual eso es una lija de papel bastante suave.
todavía quedan ciertas áreas de la caña que tengo que trabajar para que entre en afinación y para que tenga una mejor respuesta. Una vez haya terminado este proceso, dejo que la caña madure unos días, así que no la toco todos los días, sino la toco un día sí, un día no. Depende del clima y de la situación acústica en la que esté y lo que decidas cambiar en ella. Puedes trabajar la caña, puedes repetir estos mismos pasos, simplemente dedicándote al tip. Una manera muy común o preferible para nosotros los fagotistas es encontrar esta media luna, que si colocas la caña en una lámpara, vas a ver que las esquinas son más delgadas que el centro. Eso te va a dar una caña que responda bastante bien. Eso es una buena señal de la caña. Gracias. Espero que hayas disfrutado de este video. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, por favor no dudes en dejarlo abajo. Quédese en casa, quédese a salvo, permanezcan fuertes.